Desde el centro de monitoreo del circuito cerrado de televisión que estamos instalando para el municipio de Onda, queremos contarles el trabajo que venimos adelantando para este segundo semestre en materia de seguridad. Se ha dispuesto la instalación de 26 puntos con 38 cámaras de seguridad que van a tener una cobertura en los puntos más neurálgicos y más complejos de la ciudad. Hemos comprado 4 motocicletas para entregarle a la Policía Nacional y con la llegada de 16 nuevas unidades de policía conformaremos 4 cuadrantes encargados de la vigilancia en todo el municipio de Onda. Estamos comprando 5 motocicletas para entregar al CTI y la Fiscalía para fortalecer todo el cuerpo técnico de investigación y de atención inmediata ante cualquier situación que se llegue a presentar. Desde el Comité Territorial de Orden Público hemos dispuesto de 26 millones de pesos para la entrega de recompensas por la información que conduzca al esclarecimiento y a la captura de las personas que han cometido hechos delictivos en el municipio de Onda.